Andrés, buenos días. Buenos días, maestro. ¿Cómo está usted? Andrés, todo bien, gracias. Hoy es el último día. Sí. Mañana es la gala, hoy calificamos. ¿Cómo te sientes? Nervioso, pero ansioso también. Qué bueno, mira, este concurso se trata de que tengamos a los mejores intérpretes, a los mejores compositores. No importa el que gane, todos van a ir aprendiendo algo. Ojalá y tú seas uno de los que quede adentro de los que gane o que seas el campeón. Quiero que sepas que en una mano tú tienes el premio, pero en la otra tienes la salida. O sea, estás al parejo de todos. Entonces depende de ti mañana. Ok, ahora cuéntame, Andrés, ¿cómo vas? Pues en esta semana hice tres canciones. ¿Te La ha servido? primera, me gustó, siento que es muy linda, pero le faltó, para mi gusto, un poco más de impacto, de fuerza, de decir esto es lo que tengo. La segunda, me platiqué con el maestro Álvaro Carrillo y también me comentaba que el lenguaje era un poquito como viejo, como antiguo. Entonces, pensando en eso, dije, y en los comentarios que ya nos habían hecho, dije, mejor voy a hacer otra. Y esta última canción la pensé ya más de la historia de él, cómo sintió al haber dejado a la muchacha que conoció en Veracruz, estando ya en la capital, ¿no? Viviendo en esa experiencia. Entonces, bueno, esa es la canción y creo que, bueno, en lo personal me gustó más, pero bueno, no sé también ahorita a ver con sus comentarios qué me puedes decir. Bueno, me da gusto que hayas elegido esta. Qué bueno que te empujaron, de alguna manera te empujamos a que hicieras otras canciones. Por ejemplo, la canción que ibas a meter la semana pasada estaba preciosa, la de tu madre, pero no era para concurso, o sea, ahí te hubieras ahorcado solo. Espero que hayas tomado ahorita una buena decisión y hayas elegido la correcta. Vamos a escucharla, Andrés. Es tu recuerdo, una gota de esperanza que ha iluminado a mi corazón. Tus ojos negros, sombras quietas en el agua, se desvanecen en mi rincón, pidiendo al cielo la gloria caer en otros brazos de alguna mujer, para sentirme como aquella vez cuando te besé. En el rincón de tus sueños, los míos van embriagándose de vanidad. Oigo a lo lejos algunos gemidos, gente que viene, saluda y se va. Y yo muriéndome aquí por tu amor, caí en las redes que el tiempo lanzó, y en el silencio el vapor de tu voz desapareció. Voy a brindar por ti hasta que salga el sol. No importa nada ya, muy bien, oye Andrés, sí. hay una parte al principio que dices aquella. Aquella, a ver. Aquella vez. Ah, sí, así se Bueno, entiende cuando la cantas, sí, como se aquella oye vez. aquella. Ah, okay. Sí, entonces matiza un poco el A para que no se oiga el acento, la aquella.
Para que, aunque allí caiga el acento melódico, que no se matízalo un poquito al cantarla. No es que estoy calificando tu interpretación, sino para que se oiga mejor tu canción. Ahora, hay una parte que hiciste el silencio y no supe qué seguía, el silencio qué. En el silencio, el vapor de tu voz desapareció. En el silencio, el vapor de tu voz. Bueno. Está bien, quiero que tengas dicción para que te entendamos los jurados, para que podamos calificar la canción. ¿Sí? La canción está bien, está cuadrada, esa es la que elegiste. Y además está muy, pues muy a la historia que te tocó. Entonces, pues espero, te deseo mucha suerte. Vamos a seguir adelante. Ahora. Te quiero preguntar algo, así. Va a haber tres finalistas cuando termine esto. Vamos a imaginar que tú eres uno de ellos. ¿Con quiénes otros te imaginas en la final? Con Noel, con Jesús Noel y con Salvador Aponte. Ajá. Pero sí, bueno, sí, con ellos ¿Está dos. bien? Era nomás por curiosidad, ¿eh? Nomás por curiosidad. Oye, otra cosa, Andrés, vamos a tener mañana un convivio en mi oficina donde fueron a escuchar al maestro Manzanero, ahí en la Sociedad de Compositores. Es a las 6 de la tarde. ¿Sí? No puedes llevar a nadie, tienes que ir solo. Sí. Seguramente no sé si tú te quedas a comer ahí enfrente de Televisa. Sí, ahí Porque a estamos. lo mejor, si acaso, se van a poner de acuerdo para irse para allá todos juntos. Es a las 6 de la tarde en la Sociedad de Compositores. No tienes que ir de traje, simplemente acuérdate de llevar algo que te tape porque luego hace frío. Sí, maestro. Ándele pues, Andrés, te deseo mucha suerte. Sí, muchísimas gracias y Ok, pues estamos en contacto. nos vemos, Andrés.